Bueno, no es la primera vez que entrevistamos al jereforista uruguayo, al ganadero uruguayo, Vicente Rocco Nazari, aquí en estas cámaras. Y hoy lo tenemos, además, en esta gira en Las Anitas, un poco el traductor oficial, tanto de la presentación allí en el galpón como, bueno, como en esta ocasión en la nota. Te pido, y desde ya te agradezco, que me presentes a quien tenemos en cámara. Bueno, sí, este es el señor Jack Holden, de Estados Unidos. Creo que él algo entiende. Mire cómo se ríe, parece que entiende algo. Y es uno, así como lo ven, es uno el productor de Hereford Estado más importante del mundo, desde hace varios años. Ajá. Entonces, en esa condición debe tener una opinión de lo que ha visto hoy. Sí, seguramente la tenga. Él es uno de los que los herefordistas conocemos como Línea 1. Es uno de los precursores. Él, su familia, ya es tercera generación. Y está la otra rama, que es otra familia, con la que cruzan las líneas y han desarrollado la mundialmente famosa Línea 1. Bueno, le preguntamos entonces cuál es la opinión que se lleva de Las Anitas. Sí. What's your opinion of the cattle you've seen here at Las Anitas? The cattle at Las Anitas are very high quality, very consistent, the right kind for what the whole world needs for Hereford cattle. Very good cattle. Un ganado de muy muy buena calidad, una genética consistente, un tipo de ganado que andaría bien en cualquier parte del mundo. Comparado con el que usted cría en Estados Unidos. If you compare it with what you breed in the States, any feature? I think the cattle are very similar in type, usefulness, the functionality. They breed for a lot of the traits that we are breeding for in the United States, and you know they do the same types of things that we're trying to do in the States with looking at them phenotypically and the cow families and also the good EPDs. Dice que básicamente estamos buscando acá, o aquí busca Las Anitas, lo que ellos están buscando en Estados Unidos, teniendo en cuenta o considerando básicamente los mismos aspectos, prestando la atención a la familia de madres y de abuelas y las líneas, así que lo ve bastante similar. Justamente quería preguntarle eso, que desde su punto de vista, ¿qué importancia debe tener la hembra dentro de los rodeos de cría? What importance do you give to the mother in a rodeo? Oh, that, not a rodeo, in the show, in the herd. No, the mother is very important in the herd. She must be fertile and functional and very good uddered and give enough milk to raise a calf. It is very important in our program, and you can tell from their donor cows that it is important to these people here to have a good mother behind the bulls. Bueno, la madre tiene que tener, es muy importante, es la otra mitad, tiene que tener buenas ubres, fertilidad, y él observa que en las vacas donantes que tienen acá, ellos están considerando todo eso. Así que tan importante, obviamente, la madre como el padre. ¿Incorporaría esta genética en su rodeo? Would you use these genetics in your herd? We wouldn't use these genetics in our herd just because we have a very unique program. Our genetics are being used in this herd, and so we do not bring in any outside genetics to our herd. Es lo que yo le decía al principio. Ellos tienen un programa genético que viene de hace... How many years have you been doing? 60. De hace 60 años. Se cruzan, tres cabañas allá. Una es la de él. Y después hay dos cabañas más. Y eso es cerrado. Y no entra nada de ningún otro lado. Y es al revés. La genética de él se está usando acá. Y se ha usado en todo el mundo. But if it wasn't for the quality and the type, we would be more than happy to use those genetics if it fit our program. Si no fuera por esa condición, estarían muy contentos de usar, podrían usarlo perfectamente. En el final, ¿qué lugar ocupa el Hereford en la producción cárnica en el mundo y qué lugar podrá ocupar en el futuro? At the end, for last,
What's the place of Hereford's in the production of beef in the States and in the world, and now and in the future? I think the place for Hereford's is very strong because of the quality and consistency of the beef. We raise the right type. They are the best cattle for turning grass into beef, quality beef to eat for people. Creo que la importancia es enorme, que está convencido de que es el mejor ganado para convertir pasto en carne y que tiene un futuro muy promisorio.